¿Y el caso sucedió en qué parte? En Villa Carmen, segunda etapa. ¿Ahí vivía la niña con alguien o estaba...? No, ella como salió el viernes de vacaciones me dijo que se quería ir unos días para donde sus tías y yo la dejé. Entonces unos tipos llegaron armados allá queriendo entrar a la casa de mi hermana, haciendo tiro a la... regando tiro ahí en la casa. Y le dieron a mi hija. ¿Cómo se enteró de la noticia, madre? Me llamaron. Me llamaron, mi hermano me llamó a decirme que a mi hija le habían dado un disparo. Pero cuando yo llego a la clínica, mi hija tenía 3 impactos de bala. No era uno, eran 3. O sea, vivía en la casa, estaba en la casa del tío. De mi hermana. De la tía. Estaba como pasando los días de vacaciones. Ajá, unos días. ¿Acostumbraba ella a ir hacia allá? Sí, ella, nosotros acostumbramos a... frecuentábamos mucho con mi hermana de los fines de semana. Ay, no. Era una niña muy estudiosa, inteligente. Ay, Dios mío. Me dijeron que a las 10 de la noche. ¿Y a qué hora fue la niña? Como a la 1 de la madrugada. ¿Ella estaba estudiando esta noche? Tenía 12 años, cursaba séptimo de bachillerato, era una de las mejores alumnas del curso.